primer programa de la segunda temporada de este su programa Entre los Mundos. Cambio de hora, cambio de día, para facilitarle a aquellas personas que están haciendo las cosas en su hogar y a veces están ajoraditos y no pueden verlo, pues ya a las 9 se supone que ya tengan la mayor parte de las cosas hechas. Y lunes, para que ese horóscopo los cubra toda la semana. Como siempre, dándole las gracias a Rosa Mística Boutique en la avenida Esmeralda en Guaynabo, porque es uno de nuestros auspiciadores. Recordándoles también que pueden ingresar en mi fanpage Tiempo Místico, entretenimiento, para que siga aumentando ese grupo. Los que no han podido ver el horóscopo del mes de febrero completo, lo pueden encontrar en mi website entredosmundos.net. Y de alguna manera pueden accesar a esa página, que además de ver el horóscopo, también pueden entrar en el blog, hacerme las preguntas que ustedes quieran, pedir, o sea, comunicarse conmigo para estar más íntimamente. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contenta del respaldo que ustedes le han dado a esta servidora, porque ese es mi trabajo, tratar de ayudarlos a que manejen su vida mucho mejor. Muchas gracias, muy agradecidos mi staff y yo, de que nos sigan acompañando en la noche, en este programa, que es el único, como lo escribo en Facebook, ni la televisión tradicional ni la digital tienen este tipo de programa, y lo tenemos en Puerto Rico. Así es que vamos a dar comienzo. Hoy tengo 3 recetas para el amor, felicidades en la semana de la amistad y del amor. Muchos abrazos y muchos besos, hay que darse mucho amor para poder subsistir en la vida, en el mundo en que estamos viviendo. Hay 3 recetas bien interesantes, voy a hablar de 2 casos, el horóscopo, y después voy a consultar a todas las personas que llamen. Pueden empezar a llamar. Se va a apuntar el nombre, el pueblo, la pregunta o lo que salga. Y entonces, cuando termine, pues yo le contesto. Recuerden que pueden hacer citas para una cita completa, para una consulta, llamando al mismo número que está para las consultas pequeñas por el internet. Es el 939-640-3440. Vamos a comenzar. Aries, en ocasiones sientes que esperan demasiado de ti a cambio de nada. Te corresponde a ti aclarar esa situación en el momento. No se puede dejar para después porque tendría a ser más difícil. No lo puedes resolver todo y menos dejar lo que te corresponde hacer para lograr lo que quieres. Esta es la manera de evitar lo que te pasa en muchas ocasiones, tratar de recuperar lo que perdiste hace tiempo. Concéntrate en lo que es importante. Buscar soluciones para mejorar tus relaciones afectivas, tus finanzas y hasta tu salud. Haciendo lo que se tenga que hacer en ocasiones no es del agrado de otros porque se tengan que sacrificar. O sea, tienes que pensar en ti. Piensa con detenimiento y lo que no sepas, averígualo por otro lado, por los canales correctos, pero empieza ahora que estás a tiempo. Se te está dando la oportunidad con este horóscopo de que reorganices tu vida, que estés más pendiente a lo que te corresponde a ti y que cada cual resuelva lo suyo.
Porque a veces estás como encerrado en el coraje o en la frustración y hay gente que no tiene la culpa y paga las consecuencias. Así que mejora ese lado. Vamos con Tauro. Hay ocasiones que te cansas de hablar y no recibes las respuestas que esperabas. De los que te rodean, que saben los esfuerzos que haces para que estén bien o sean felices. Hay quien jamás aceptará culpas y menos ser la causa de rompimientos y daños, los mismos laborales, familiares o afectivos. Recupérate y sigue adelante. No estás para sentarte a llorar, sino para limpiar tu camino y sacar el mejor provecho. Aunque no puedas contar con nadie, sí lo puedes hacer contigo. Y sobre todo con Dios que nunca falla. Nunca se debe perder ni la fe ni la confianza en uno mismo. Nace sin nada y todo lo que tienes son ganancias. Acepta que las personas no piensan igual. Hay cambios favorables que tú mismo vas a propiciar. Eso hará que tu vida dé un giro de 360 grados. Recuerda que la moneda tiene dos caras. Si la parte menos buena es la que has visto, el otro lado es mejor y lo vas a ver ahora, si tú te lo propones. Géminis, en estos días debes estar bien atento a cómo se está moviendo todo a tu alrededor. Posiblemente surja alguna actividad o reunión donde se toquen puntos importantes, tantos laborales, entrevistas y tal vez reconciliaciones de familia, amistades o pareja. Debería de ser así porque esta es la semana, este es el mes del amor y esta es la principal semana del amor. Deben ponerse los puntos sobre las íes, tanto de un lado como del otro o de los otros, para que todo esté claro de cómo ha de ser las cosas, los movimientos de ahora en adelante. No puedes esperar tiempo. Los esfuerzos serán recompensados con mejores ambientes y actitudes que harán florecer cualquier ambiente. Las finanzas mejoran igual que las posiciones de trabajo y las relaciones. Recuerden que hablando y usando la inteligencia se logran mejores oportunidades. Muy bien. Cáncer. En ciertos momentos sientes que todo en tu vida se traba. Cuando te sientas así, no trates de arreglar nada bajo desesperación, no importa que estés contra el reloj. Si tratas de hacerlo, ten por seguro que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Tómate un pequeño descanso mental y físico e intenta relajarte, meditar, orar y decretar que todo tiene solución, además de orden, y que de alguna manera ya se está resolviendo. No hay nada más poderoso que la fe, la oración. Y la ley de atracción que rápidamente se conecta para atraer lo que necesites. Solo tienes que creer y lo vas a lograr por difícil que parezca. Vive con la seguridad que tu ángel te la guarda y tus seres de luz jamás te abandonarán. Pero dale atención a tu lado espiritual y has de ver los cambios en tu vida. Leo. Ciertas vibras negativas se te acercan. No son creadas por ti, sino por personas que le pudieran molestar desde tu talento, tu físico, la popularidad que generas o tu trabajo. Esto ocasiona por momentos que no te sientas como realmente te debieras sentir. Aunque es pasajero, no deja de molestar. Mantente alerta. Porque en ocasiones te despistas de cosas que sabes que debes hacer para defenderte. Recuerda que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tienes demasiada responsabilidad en la vida
para echarla a perder. Toma las cosas con calma, pero no lo conviertas en dejadez, porque te sientas harto de lo mismo. La vida es una constante lucha que se acaba cuando uno se muere y resulta que todavía no te toca. Así que espabílate, ponte en movimiento y quien te quiera perjudicar, que se aguante con lo que le viene. Ya lo sabes, León. Virgo, sé cuidadoso con tus pasos y con lo que dices. En un momento, aún pensando que puedes salir bien de situaciones, lo que hayas acumulado por tus acciones pueden ser contraproducente. Ya lo sabes. Concéntrate en lo tuyo y deja vivir a los demás según ellos quieran. Este es un año donde tienes que trabajar para ti. No estar pendiente a cómo trabajan los otros a menos que tu trabajo se afecte. También debes poner en orden la casa, sea físicamente o emocionalmente. No puedes vivir entre regueros o bultos. No guardes objetos, papeles o ropa que ya ni usas ni vas a usar. Se necesita espacio para lo nuevo que debe venir. Haz ajustes en tu vida sentimental. Coopera, pero reconoce que no puedes hacerlo todo. Si no tienes pareja, pregúntate qué pudiera causar no tenerla. Hay ocasiones que quizás no sabes escoger lo que te conviene. Eres muy exigente o quieres que se haga todo como tú dices. Así que Virgo, vamos a ver si modificas esto. Libra, acepta que no puedes cambiar a la gente y trata de vivir como deseas y te mereces. Hay quien no te conoce ni te entiende y hace conjeturas de tus actitudes sin saber que si actúas de la manera que lo haces es por lo que has tenido que soportar en ocasiones de la gente que quieres o de la familia. Estás ahora en el plano de pensar más en ti y no dejar que te trastoquen la vida. Ya te has cansado de complacer. Sigue tus deseos y tus sueños. Comienzas nuevas etapas que pueden traerte muy buenos resultados. Toma tus decisiones sin que te presionen y realiza tus planes. Discusiones con familiares por querer tomar decisiones por ti cuando no te dejan que tomes decisiones por ellos. A los que trabajan les surgen evoluciones nuevas y mejores. A los que no están trabajando se les presentan algo para hacer, pero que sea de su gusto. Enfermos en la familia, hay que estar pendiente. Escorpio. Pasos efectivos que con el tiempo te ayudan a mejorar tu estilo de vida. Te sentirás satisfecho con lo que logres y aún seguirás cosechando para tu éxito. Hay quien te vela de lo alto. Dios y todo lo que tiene que ver con Él lo hace. En tu momento, que nadie es tu momento, que nadie sepa hacia dónde te diriges para que no traten de complicarte la vida y fracases. El camino es duro, pero la satisfacción de lo que alcances valdrá la pena. El sacrificio te traerá la recompensa. Ofertas nuevas de trabajo, estúdialas primero para luego tomar la decisión. En un momento podrás mudarte, está en tu camino, pero siembras las cosas silenciosamente para que quien no quiera tu progreso no sea un obstáculo para ti. Si se entera, te vas de que vas hacia adelante. O sea, si se entera que vas hacia adelante, crea un obstáculo. Lucha por lo que quieres y demuestra que haces las cosas cuando te toca, no cuando nadie quiere. Sagitario, la ansiedad o la desesperación no te llevan a ningún lado. Todo va a caer en su lugar
en el lugar que le corresponde, no antes ni después. Este es un año de muchos logros y satisfacciones, pero antes hay que moler el vidrio, como dicen, y aceptar que no puedes hacerlo todo, ni en tu familia ni con amistades. Tienes que aprender a fajarte por lo que se quiere y se necesita. Nadie puede facilitarle el camino a otro, porque en ocasiones para obtener algo hay que luchar. Esa es la prueba para saber si te lo mereces. Cuida tu sistema digestivo. Podrías tener malestares que no le des importancia, luego pueda ser más serio. Podrías conocer a alguien que te llame la atención. Ve con calma para saber si te conviene. No lleves las cosas a prisa. Capricornio. Se ve la luz al final del túnel. Después de situaciones que te hundieron en dolor, no solo emocional, sino también físico, las aguas siguen su cauce y empiezas a sentir que tu vida vuelve a la normalidad. Gente nueva viene a tu vida para ayudarte y para que te actives después de varias pérdidas, desde físicas o emocionales. Al final, aunque con esfuerzos, sigues de pie y seguirás avanzando hasta donde te corresponda. Llegar con la seguridad de que te establecerás y no habrá más miedos, pérdidas, sufrimientos, escasez ni privación. Ese capítulo se cierra para entrar en el de la alegría, la seguridad, estabilidad y éxito. Todo dependerá de tu fe y de tu conocimiento. Acuario. Estás en el comienzo de una verdadera mejoría en tu vida. Solo tienes que creerlo, sacrificarte y no llorar miseria. Llorar miseria es cuando uno se pasa quejándose, nada me sale bien, esto me pasa, estas cosas están malas. Eso es llorar miseria. Y llorar miseria atrae más todavía. Si te dedicas a lamentarte de lo que te falta y no tienes, más miseria ha de llegar. Si por el contrario decretas que todo se va a resolver, que estás en la abundancia y en el éxito podrás verlo llegar y todas tus preocupaciones se empezarán a resolver. Organiza tus planes y todo empezará a tomar el rumbo adecuado. No estás para perder el tiempo. Cada minuto de tu vida es importante y debe servirte para el propósito de alcanzar tus metas y para tener la estabilidad que necesitas. Llegará a tu camino gente nueva con la que socializarás y te animará a mejorar tu vida. Lucha por lo que quieres, sea tu vida de ahora en adelante. No cargues con bultos ni problemas de nadie. Es tiempo de limpiar la casa de cargas y situaciones que han durado mucho tiempo. Vamos con el último signo del zodiaco, Piscis. Nadie tiene el derecho de tronchar tu vida. Si tú los dejas, ese es tu problema. Estás en un momento de decisiones donde eres lo más importante. Vive y que te dejen vivir. No puedes limitarte porque haya personas que planifican su vida contando contigo. Aprende a decir que no o que no puedes y sostente en eso. En ocasiones cambias de parecer y al final pagas las consecuencias. Maneje el dinero con mucho cuidado, Pisciano. No te envuelvas en deudas y menos compres objetos que no te hacen falta ni amerita ese gasto. Será ser más responsable en el manejo del dinero que dará estabilidad. Eres explosivo y debes aprender que hay muchas maneras de decir las cosas. En ocasiones, debes ser diplomático para que no cierres puertas que necesitas abiertas. Recuerda siempre que querer es poder y así lo verás. Tengo que informarle a
mis amigos y seguidores que ya el próximo lunes al mediodía, a las 12 en punto del mediodía, voy a estar nuevamente en la radio, en la estación emisora La Mega, con el spot de La Mega. Así es que después de haber cogido estas vacaciones, vuelvo otra vez a mi sección para que las personas también me llamen y yo las consulte por teléfono. Estoy muy agradecida a Jean-Paul y a Candy, y más que nada a Felipe y a la emisora, por darme la oportunidad de volver a la radio, que es uno de los campos que más me gusta. Bueno, comenzamos hoy con el primer caso, que definitivamente no se pudo hacer la semana, el último programa, pero yo entiendo que eso no va a volver a pasar, que el internet está chuchín, ¿ok? Llevo semanas que no puedo conciliar el sueño. Este es el primer caso. Siento que se me acuestan en la cama o se sientan en ella. Eso le pasa a muchas personas. Tengo deseos de mudarme, pero no tengo dinero porque hace exactamente 3 meses que me mudé a ella. Invertí bastante dinero remodelándola. Era la casa de mis sueños y no puedo dormir. Una vecina me preguntó que cómo sentía la casa y si no me habían contado qué había pasado en la casa. Cuando le fui a preguntar, me dijo que le preguntara a la persona que me la vendió. ¿Usted me podría aclarar para yo saber qué sucede? Pues mira, precisamente hace poco salió un artículo por internet de una casa donde varias personas se habían mudado y no podían vivir la casa. En esa casa lo que había sucedido era que el matrimonio, el esposo, mató a la esposa y después se suicidó. Cuando uno viene a vivir una cantidad de tiempo y se suicida o lo matan o una situación inesperada, esa alma, ese espíritu está desorientado y si quería mucho esa casa y todo eso, un ejemplo, si es porque es en una casa, ese ser no quiere extraños en su casa y le hace la vida de cuadritos y hace ruido y abre puertas y se oyen pasos y todo eso para que la persona se vaya. Puedes limpiar la casa, buscar a alguien que te haga el favor o pedirle a un pastor o un sacerdote que haga un acto de oración allí o que lleve agua bendita y limpia esa casa. Si te quedas ahí, tiene que estar limpia porque no vas a tener vida. Y si tienes marido o si tienes novio, se puede romper la relación. Yo llevo muchos años en el campo espiritual y he visto situaciones casi inverosímiles como esta. Tienes que limpiar el lugar, pero tampoco puedes demostrar que tienes miedo porque entonces ahí sí que abusan. Cualquier cosa, llama al 939-640-3440, que es el mismo número que la gente llama para consultarse, pero me vas a llamar mañana después de mediodía para yo hablarte y decirte cómo tú puedes limpiar la casa y en qué te puedo ayudar. Vamos al segundo caso. Estuve enamorada de un hombre con quien tuve una relación de 2 años y planeamos casarnos. A él le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con lo esotérico. A mí también me gustaba, pero él llegó a consultarse por primera vez con una persona que lo fue envolviendo más de la cuenta y en un momento todo lo que la madrina le decía a él lo daba por cierto. Empezamos a tener discusiones y en un momento me reclamó y me dijo que no podía seguir la relación porque el guía de la madrina le dijo que yo no le convenía. Rompió nuestra relación y ahora se pasa metido en la casa de ella. Yo lo quiero todavía, pero él me tiene un odio que no quiere ni hablar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, mi amiga, hay veces que estas personas que son madrinas ejercen una influencia muy fuerte en los ahijados.
Pero en este caso yo te podría decir sin que me quede ninguna duda que yo espero que ella no le haya hecho ninguna ceremonia de fundamento, porque en este caso, igual que la persona se convierte en hijo de una madrina o de un padrino, es como si fuera la mamá y el papá que la parió o que la hizo. Eso es incesto. Y definitivamente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de relación porque eso se castiga igual que si fueran de sangre. Y tú me perdonas, yo siento que ese guía de ella son embustes. Porque tú no eres una mala persona y tú eras feliz hasta que llegaste donde ella. Y yo sé que ella es una persona mayor y ella no debía de hacer ese papelito, que ella no es de mi mujer. Yo creo que lamentablemente él es bien manejable y cuando él se venga a dar cuenta, ya va a ser muy tarde. Te aconsejo que no te pongas en el dime y direte y en el jalo para aquí, jalo para allá, porque él ya no te soporta, porque yo sé que es verdad lo que tú me dices. Y eso va a ser un bombardeo de un lado y de otro. Te hace brujería, tú te tratas de defender y tu paz vale mucho. Tienes la oportunidad porque todavía eres joven, ella no tiene la oportunidad, pero tú tienes la oportunidad de encontrar tu camino. Si un hombre cae en unas redes así, conociendo el campo espiritual porque le gusta de hace tiempo y termina acostándose con la supuesta madrina, él y ella van a pagar las consecuencias. Yo sé que no es fácil, amiga, que te tienes que olvidar de esa situación, porque si no te vas a pasar la vida recogiendo malos pensamientos, envidia y enviaciones, con seres negativos metiéndose en tu vida que no te van a dejar ser feliz. Déjaselo, duele, déjaselo, que tú vas a ver las consecuencias, porque Dios no se queda con nada de nadie. Y eso no se hace. Y eso no es la primera vez. Hay una cantidad de personas que hacen eso, que tarde o temprano se destruyen, porque eso es una falta, un lazo religioso. ¿Ok? Bueno. Ahora voy a dar las famosas recetas del amor que recibí de mis guías hoy y que entiendo que son muy favorables, que se pueden empezar desde hoy o mañana, porque el jueves es 14 y son como 3 días más o menos que toma esta evolución. Vamos a los ingredientes. Una manzana roja, miel de abeja, canela en polvo, vainilla y azúcar morena. Papel de traza. ¿Cuál es el papel de traza? El papel ese brown de cartucho, como dicen por ahí, porque ese es el mejor papel para escribir nombres y lo que uno quiere. Igual que el papel pergamino vinil, pero en esta receta pidieron el papel ese de cartucho. Velas rojas, como 6 o 7. Estas velas no son las velas comunes y corrientes. No son las pequeñas que uno usa cuando se va la luz. En las botánicas venden unas más grandecitas que nosotros le llamamos velas trabuco, yo no sé cómo le dicen ahora, pero esa vela es como de este tamaño y las venden en diferentes lugares, en la botánica, en algunas tiendas de esas de descuento, la hay. Son velas trabuco. Estas velas son rojas, la caja trae 12. Yo no voy a querer que ustedes usen las 12, pero perfume personal que sea dulce. Ok, vamos al procedimiento. Usted toma la manzana, abre un hueco, le va sacando la pulpa y en el papel de traza usted va a escribir el nombre de su pareja o de alguna persona que sea soltero, que no tenga obligaciones de pareja, porque usted no se va a poner a hacerle cosas a una persona que le pertenece a otra. O sea, eso no sirve.
Usted va a escribir en ese papelito los nombres o lo que usted desea. Si no tiene pareja o no tiene a nadie de quien usted esté enamorada o enamorado, usted va a escribir en ese papel lo que usted quiere que tenga la persona para que venga a su vida. Que sea tierno, que sea responsable, que tenga su trabajo, que me ayude, que me apoye. Tú escribes todo eso en ese papel y lo vas a doblar bien pequeñito. Lo vas a poner dentro de ese hueco que le hiciste a la manzana y luego te vas a echar la miel, la canela, la vainilla, el azúcar y el perfume. La cuestión es que llenes bastante la manzana, pero que no se salga. ¿Qué pasa? Con las velas esas rojas, tú vas a sellar la manzana, o sea que la cera le caiga al hueco para que lo tape. Luego de eso, tú vas a poner esa manzana preparada en un plato blanco bastante grande y vas a rodear el plato con seis velas rojas, o sea, alrededor dentro del plato. ¿Ok? Vas a pedir lo mismo que escribiste dentro de la manzana. Cada vez que tú te paras frente a ese plato con esas velas, tú las prendes, las seis velas, haces la petición de lo que tú quieres y después que te concentraste en un ratito, tú las apagas. Vas a estar haciendo ese proceso por 7 días. Lo vas a empezar mañana y después de San Valentín todavía lo estás haciendo. Cuando se termine, cuando llegue el séptimo día, tú vas a dejar que las velas se consuman completamente. O sea, hoy lo preparaste, pues prendiste las velas, hiciste la petición, te concentraste y después de la petición soplas las velas. Al segundo día haces lo mismo, pero al séptimo día tú vas a dejar que las velas se consuman. Luego coges la manzana y la envuelves en papel de aluminio y lo guardas debajo de la cama o en un lugar donde nadie lo vea o lo toque. Luego que la manzana se empieza como a consumir, tú vas a estar pendiente cada 2 o 3 días, que se pone como blandita. Tú vas a coger esa manzana y la vas a echar en un cruce de 4 calles. Para arriba, para abajo y para los lados. No lo vas a tirar en el medio, lo vas a poner en una esquina para que no hayan caminos cerrados para que ese amor llegue a tu vida. Si lo haces con fe, verás el resultado. Vamos ahora al baño para el amor. Este lo puede hacer todo el mundo si no quiere hacer lo de la manzana. Porque usted se tiene que poner en un ambiente armonioso, favorable, aromático, si es posible, para que su ambiente espiritual esté limpio y atractivo para lo que usted quiere. Así que vamos con los ingredientes del baño del amor. Este es la segunda receta para que usted festeje el día de San Valentín. Usted va a conseguir 5 rosas amarillas. Semillas de girasol, agua de rosas, esencia atrayente, esencia de imán, de la calidad del cobre, champán, no tiene que ser cara, miel y azúcar morena. Voy un poquito rápido, pero yo sé que este programa se está grabando, así que lo vuelven y lo ven, ustedes verán. Jabón de rosas. Incienso de pacholí y una vela amarilla. El procedimiento: hervir las semillas y los pétalos de rosa. Luego usted lo cuela y le echa los ingredientes, el resto de ingredientes. Durante la preparación del baño, y esto es bien importante, se prende el velón amarillo, el incienso. Y se le pide a todas las entidades de amor que le den fuerza a ese baño y al ambiente, además de tener un resultado favorable para el amor
después del baño. O sea, usted tiene que hacer esa ambientación del incienso, de la vela, de estar súper concentrada o concentrado en lo que usted está haciendo, no empieza a pensar en un montón de cosas, que no lo llamen por teléfono, usted apague el teléfono para que usted pueda hacer esto tranquila o tranquilo. Y usted guarda ese baño en la nevera, después que lo preparó, y usted se da de mañana en adelante, si puede, o de el miércoles, se da ese baño. Usted saca el baño, que lo echó en un envase plástico y lo puso en el baño, en la nevera, y entonces usted saca el baño, le echa agua y lo pone a temperatura, y usted se baña con su jabón y está pidiendo, mientras se está bañando, que usted se ponga receptiva o receptivo para el amor. Que esas puertas se abran, que usted pueda compartir con un amigo, con una amiga, bien. Si usted lo pide con fe, me va a contar. Ahora vamos a hacer la última receta. Y esta es para atraer el amor. Necesita un cuarzo rosado, una piedra de imán de acuerdo al sexo que se quiere atraer, o sea, hembra o macho. Usted pide que en la botánica le vende, saben distinguir lo que es una piedra de imán hembra y lo que es una macho. Usted compra la que a usted le hace falta. Una bolsa de tela, mitad roja y mitad rosa. Pétalos de rosa roja y rosa. Y si no, pueden comprar el popurrí que venden en la floristería, de muchas rosas que lo venden en bolsita, o usted lo puede comprar en cualquier tienda que lo venda. Clavos de especies, canela en palitos, en números nones. Si usted va a poner 5 rosas, también 5 palitos de canela o 5 clavos de especias, 7 o 9, que sean la misma cantidad en uno y en el otro. Ok, aquí está. Bien. Retrato de la persona que se quiere o el nombre. Si no tiene a nadie, pide que aparezca el amor que te ha de hacer feliz. Ok. Un velón rosado y uno rojo. Mezclar agua de rosas, perfume narciso negro, si todavía existe, o perfume personal. Hierba dulce, hierba buena, mejorana y albahaca. Y usted va a mezclar el perfume con las plantas y usted va a estrujar esas plantas y esos perfumes con agua, y usted va a limpiar los objetos que yo le voy a decir. También se consigue una raíz de pacholí, incienso de canela y un corazón dorado. Eso lo puede conseguir de fantasía o algo por el estilo. Procedimiento. Poner todos los ingredientes en un plato. Ya usted mezcló las plantas con el perfume. Mientras usted está haciendo esto, usted prende el incienso mientras hace la preparación. No permita que se le apague el incienso. Tenga dos o tres varitas, porque eso es más fácil, las varitas de incienso, para que mientras usted está haciendo la preparación para atraer el amor, eso esté fluidizado, aromático con la canela. Se limpia el cuarzo rosado. Yo anteriormente había dicho cómo se limpia, lo voy a repetir. Si usted puede poner el cuarzo en agua de mar que le dé la luna llena,
y el sol, pero si no puede, usted va a hacer lo siguiente. Usted va a tomar el cuarzo rosado, lo va a poner debajo de la pluma de agua por un 15, 10, 15 minutos y luego lo va a poner en el freezer de su nevera, en el congelador, por 24 horas o 48. Usted cuando saque el cuarzo del congelador, usted se lo pone en el tercer ojo y le envía el comando de que eso es para traerle el amor positivo y verdadero. Cuando usted preparó todo eso, lavó el corazón, ¿cómo se llama? La piedra de imán, todos los ingredientes, usted va a coger la raíz de pacholí y la va a sacar y hacer un masito pequeño. Y después que está todo junto con la bolsita de tela, mitad roja y mitad rosa, usted va a prender las dos velones en ese plato, afuera, y usted va a hacer la petición de que su amor sea apasionado, que sea verdadero, que la traten o lo traten como usted se merece. Y después que esos velones se consuman, usted lo va a tener en un sitio que nadie lo vea para que no traiga malos pensamientos ni se atraviese. Usted va a poner todo eso en esa bolsita. Y esa bolsita usted la va a poner o debajo de su almohada. Y cuando vaya a salir, lo pone en la cartera. Cuando vaya a la conquista, lo pone en la cartera. Así es que usted... Aquí tiene tres recetas para el amor que son nuevas. Si no es en el procedimiento, es con los ingredientes, pero eso esta mañana yo lo recibí y así mismo lo escribí. Bueno, vamos ahora a la consulta. Comenzamos con Jennifer de Pensilvania, hogar y salud. Vamos a ver qué es lo que dicen las cartas para Jennifer de Pensilvania. Ok. Vamos a ver. Del hogar y de la salud. Bien. Jennifer, con respecto al hogar, tú tienes que pensar bien las decisiones que tienes que tomar. Aunque hay cambios inesperados favorables, estos cambios los generas tú. Y hay ocasiones en que te sientes muy cansada. Porque es como si todo lo estuvieras haciendo tú. Y en algunas ocasiones te pudieras sentir que estás trabajando contra el mundo. Eres una mujer buena, has hecho bien a otras personas y yo entiendo que tú te mereces atención, cariño y sobre todo las cosas, respeto. Tienes que estar pendiente a tu salud porque se mezcla la situación física y emocional. Ve al médico, hazte tus chequeos y piensa con detenimiento que tú no vas a permitir enfermarte y sufrir más de lo que has sufrido. No lo permitas. No te conviene. Quiérete más de lo que te has querido y resuélvete a ti y que cada cual resuelva lo que tiene que hacer. Dios te bendiga y gracias por llamar. Pisel de San Juan sobre el amor. Vamos a ver cómo viene esa parte con Giselle de San Juan. La parte amorosa y tú, contigo, yo te podría decir que las cosas están bien y de momento se revuelven. De ninguna manera lo puedes hacer tú todo. Aparte de que tú eres fuerte en ocasiones, tú no puedes llevar el control de la relación a la mala, como dicen en mi país. Tienes que ir con calma. Y si la persona se merece la pena,
Ya tú has tenido tus desilusiones y no hay por qué seguir soportando lo mismo que te pasa con diferentes personas. Aquí te sale familiares fallecidos muy cerca de ti, te quieren ayudar a resolver situaciones económicas para que estés estable. Puede haber una mudanza, un cambio de trabajo o ambas cosas. Tienes evoluciones positivas, pero las tienes que trabajar. Tú no cargues con personas inútiles en tu vida que no saben hacer las cosas, porque si no te conviertes en la mamá o la madre de tu pareja. Y ya tú has pasado por eso. Yello de Caguas, lo que salga. Vamos a ver. Dice, vas a soltar situaciones que de alguna manera no te llevan a ningún lado, quiero. De alguna manera, te vas a dar cuenta que a veces le repites y le repites y le repites a la gente, no solo a tu familia, sino a tus amistades, las cosas y le pasan, no te hacen caso. Pues mira, suéltalo, que nadie escarmienta por cabeza ajena. Cuídate el sistema digestivo, que lo vas a tener un poco alterado. ¿Ok? Dios te bendiga y gracias por llamar. Voy con la Mari de Corozal, del amor. Vamos a ver. Que nadie quiere pasar el día de San Valentín solo. Puertas que se abren para que tu parte romántica tome un rumbo mucho mejor. Hay ocasiones que tienes mal ojo para escoger pareja, y tú eres la que paga las consecuencias. Pero en algún momento eso cambia o puede estar cambiando. Los sacrificios traen recompensa. Te voy a aconsejar, porque veo un ser de luz que te quiere abrir las puertas para que te realices. A veces uno tiene personas alrededor de uno que no pueden ver a uno feliz. Y me da mucha pena decírtelo, pero tú eres un ejemplo de eso. Si tú estás con alguien, no compartas con esa persona y amistades que no sean verdaderas. Porque en un momento dado vas a tener la felicidad y la puedes perder por confiar demasiado. Tampoco es que te vuelvas una psycho, porque tú eres celosa. Y hay veces que las peleas, las constantes peleas, traen problemas. No puede ser como tú quieras, ni tampoco puedes hacer lo que otra persona quiera todo el tiempo. Milagros de San Juan, lo que salga. Vamos a ver, milagros de San Juan, que viene para ti. Mucha gente pendiente a lo que quieres hacer o a lo que vayas a hacer. No hables de tus planes ni al principio ni al final. Que se den cuenta cuando ya todo está hecho. Hay gente que tiene la lengua muy larga alrededor tuyo y dicen más de lo que tú le puedes decir. Así que sé bien reservada, que la vida te ha enseñado que mejor calladita te ves más bonita. Hay un principio para ti, un nuevo comienzo. Y este comienzo viene bendecido directamente del cielo, por consiguiente no vas a permitir que los terrestres te lo dañen. Posiblemente estés en balance, o sea, vas próxima a un balance y a una relación estable que te haga feliz. Así es que prepárate para esa bendición, trabaja para alcanzar tus metas, para avanzar y tener mucho éxito. Que Dios te bendiga y gracias por llamar. Ahora voy con Beatriz de Cataño. Beatriz quiere lo que salga. Vamos a ver. Vamos a ver. Un nuevo comienzo para ti. Ya estás cansada de seguir viviendo como estás. Necesitas una mejora inmediatamente y aquí te la están confirmando. Renacer, empezar de nuevo. Bota todo lo viejo, lo que no te sirve, la ropa,
papeles, todo lo que te ocupe espacio, que verdaderamente no debiera de estar para que deje espacio para lo nuevo. Y económicamente hay una mejoría, hay una evolución que puede venir por una suerte, por un trabajo, por una alternativa nueva que quieras tener para trabajar, o sea, para ingresar dinero, te va a llegar. Pero mire, calladita, porque si lo hablas se te daña. Ya te ha pasado otras veces, dices que vas a hacer algo y no se te da. Así que quédate calladita y habla con tu almohada y habla con Dios, que ese no te va a traer nada malo, al contrario. Muchas bendiciones. Mari de San Juan, lo que salga. Puertas que se abren para cambios que has pedido y necesitas, pero hija, mire que usted pasa trabajo, mire que usted se le forma un revolú, como dicen por ahí, de un día para otro. Tienes que ver si es que eres un poquito desorganizada, Mari, porque hay ocasiones que quieres las cosas con tanta prisa y con tanta ansiedad que en vez de evolucionar positivamente se te daña. No trates de resolverle problemas a la familia hasta que no resuelvas los tuyos, porque tal vez estás tratando de resolver a personas que no hacen caso. Definitivamente, tienes que ocuparte de ti más que de los demás. Vamos con Lizaira de Carolina. Lo que salga, vamos a ver. Yo siempre he dicho que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el tiempo. Tu ángel de la guarda viene a iluminarte, viene a abrir caminos para ti, pero a la misma vez viene a confirmarte cualquier duda sobre alguna persona que tú puedas tener. Definitivamente tienes que tener fe porque ese ángel de la guarda te ha librado hasta de accidentes aparatosos, que no te ha pasado nada o el accidente no ha ocurrido. Recibes ayuda de seres de luz, de familiares fallecidos, de tu cuadro espiritual, que dicen que no vas a carecer de nada. Ellos te vienen a traer ropa, zapatos, casa y comida. Cambios inesperados que has estado esperando por mucho tiempo y de momento perdiste la fe de que no iban a llegar, sí llegan. La fe. Decretar que estás en abundancia, en la prosperidad, que todo te está saliendo bien, aunque fuera lo contrario, va a empujar las vibraciones negativas y te va a traer lo que tanto necesitas. En el barco tuyo o en la guagua tuya te montas tú y quien tú quieras. No es para que recojas a todo el mundo y lo montes, porque vuelves a caer en la desorganización. Dios te bendiga y gracias por llamar. Anónima de Tampa, lo que salga. Vamos a ver. Debes darte tu lugar. Se te debe respetar porque eres una persona que tiene mucha fuerza espiritual y lo único que has hecho en la vida es sacrificarte. Y hay personas que no valorizan tu sacrificio y de alguna manera te quieren perjudicar. Hay una persona que no vive donde tú estás viviendo, que tiene un pensamiento constante destructivo. Yo no sé quién es porque ni tu nombre sé. Pero tienes que ser bien cuidadosa y preocuparte por ti y por quien te necesita. Tomar decisiones que sean favorables para tu hogar si te dan tu lugar, porque lo primero que sabes es que te tienes que dar tu lugar. Así es que ten fe y sé positiva. Anónima de Tampa. Glorinal de San Juan. Vamos a ver. Glorinal, lo que salga. Tendrás la oportunidad de reconocer a aquellas personas que verdaderamente no son amigos. Tienes que avanzar a organizar tus ideas, lo que quieres lograr,
Fíjate, tú eres soñadora y hay veces, Glorimar, que tú deseas hacer cosas, vamos a suponer mudarte, tener tu apartamento o dar un viaje, pero si no tienes el dinero, no te embrolles porque va a ser bien difícil poder poner tus finanzas en orden. Mejor guarda dinero y no sé, estoy viendo un buen triunfo para ti, una oportunidad. Me imagino que si no estás casada, te quieres casar con una persona que sea rica. Y te voy a decir algo, a veces una persona no es rica, pero se hace rico trabajando, esforzándose y de todas esas formas. Dice aquí que tengas cuidado cómo tú hablas o a quién le dices las cosas como tú las sientes, porque puedes hacer sufrir a alguien que te quiera mucho. Vas a tener algunos conflictos con amistades, así es que abre bien los ojos para que después no te arrepientas. Yanita de San Juan, vamos a ver. Yanita quiere saber del amor. Vamos a ver cómo viene el amor para Yanita. Tu ángel de la guarda te ilumina para que veas con claridad y sepas escoger las acciones y actitudes que vas a tomar en ese departamento. Sí te puedo decir de que si vas a empezar una relación nueva, que otra anterior se haya terminado definitivamente, para que no se te mezclen dos situaciones de esta manera y te traiga dificultades. Dice aquí que busquen la manera de progresar, ya sea estudiando o algo por el estilo, para que no te estanques. Tu ángel de la guarda te va a dirigir para que lo logres. Y en el amor, no te des tanto tan inmediatamente. Toma las cosas con calma, porque la prisa y la ansiedad y la desesperación hace que uno cometa errores y después sea difícil salir de ellos. Dios te bendiga y gracias por llamar. Mariel de Ponce. Lo que salga. Vamos a ver. Hay personas muy negativas alrededor tuyo. Quieren dirigirte la vida y tienen malos pensamientos contigo. Como que no se sienten satisfechos por mejor que seas tú con ellos. Mira, pueden ser hermanos, pueden ser hijos, pueden ser amistades. Ahora es tiempo de sacrificarte para ti, para que alcances tus metas. No pierdas más el tiempo. Hay cosas que las debes arreglar ya. Le sigues dando largas al asunto y se siguen complicando. Y lo más importante en tu vida eres tú. ¿Ok? Porque si tú estás bien, si tienes hijos, ellos van a estar bien. Si no, echa hacia adelante porque tú necesitas un cambio. Y si es posible, dame una llamadita mañana después de las 3 de la tarde al 939-640-3440. Vamos con Amelia de San Juan, lo que salga. Dice aquí que tú eres como la marea. Hoy tienes una fe muy grande y mañana se te hace chiquita. Dice, hay muchos cambios favorables en tu camino y posiblemente los miedos que tienes los tienes que sacar del sistema. Cuando uno tiene miedo es cuando más atrae dificultades y complicaciones. De cualquier cosa importante que vayas a hacer, dicen, te estoy hablando textualmente. De cualquier cosa importante que vayas a hacer que tenga que ver contigo, haz la decisión de lo que te convenga, que vas a salir bien. Tú no estás sola, tú tienes buenas amistades, tú tienes tu familia y muchos seres de luz y un ángel de la guarda que no te va a dejar caer. Tienes que ser valiente y seguir hacia adelante y no pensar de que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Tú eres una máquina pensando en dificultades. Eso no va a suceder. Dios te bendiga, echa hacia adelante, haz tus oraciones, ten fe que vas a salir bien. Bueno, amigos,
Quiero recordarles que pueden ingresar en mi fanpage Tiempo Místico y hay algunas entretenimiento y hay algunas personas que pueden llamar e ingresan y ese día le toca la consulta completa. Ya yo consulté a una persona y me dio las gracias porque todo lo que le había dicho era cierto. A mí no hay que darme las gracias a los ángeles y seres que me acompañan. Le doy las gracias a Rosa Mística Boutique porque tiene una ropa súper buena, a buen precio, poca porque no trae de la misma clase para diferentes personas, así que usted no se van a encontrar más adelante. Ay, esa blusa yo la tenía, o se encuentran dos personas con la misma ropa en un sitio, como ha pasado algunas veces. Ella está, la dueña. Perdón, Virginia, que es muy amiga mía, tiene muy buenos precios, siempre busca ropa diferente para la gente joven y para las mujeres que tienen un poquito de años más, pero se siente joven y tienen su cuerpo, pues lo pueden comprar. Recuerden también que este jueves vamos a estar un grupo de los que vamos a trabajar en la mega. Pero la consulta oficial, o sea, el tiempo que voy a estar es todos los lunes a las 12 del mediodía y a las 9 aquí. Chévere, los que no puedo consultar en la mesa, los consulto aquí. Las consultas completas pueden llamar al 939-640-3440 y tienen una consulta que no es la que yo hago aquí porque estas son mini consultas. Le hago una consulta completa que es de media hora, una hora, de lo que tenga que hacer. Recuerden que la mega es 106.9 FM. El jueves voy a estar allí temprano y los lunes, de lunes próximo en adelante, voy a estar a las 12 del mediodía para servirles a todos. Amigos, gracias por seguir compartiendo conmigo ahora los lunes a las 9 de la noche, aquí, Tiempo Místico, que siga creciendo para que se consigan las consultas completas por el teléfono, porque la persona que le toque puede ser un número 13, puede ser el B625, puede ser 700, tiene una consulta gratis y le toca ese día, yo me levanto y le hago la consulta. Gracias por compartir conmigo aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Le doy las gracias, bendiciones por dejarme entrar en su hogar, porque a pesar de todo lo que estoy haciendo, mis guías y mis ángeles se mueven hacia su hogar y lo van llenando de energía positiva, que eso es lo más que necesitamos. Así es que amigos, me despido hasta el próximo lunes a las 9 de la noche. Un abrazo espiritual. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga y hasta el próximo lunes aquí por Entre Dos Mundos. Un beso a todos.